Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a un video. Y en esta ocasión chicos les traigo un nuevo juego. Vamos a jugar un Gundam Wing. Vamos a jugar un juego Gundam que ya está disponible en la Play Store desde hoy en mi país, República Dominicana, Estados Unidos. Mi cuenta de Estados Unidos está disponible desde hoy. Posiblemente ya personas de México, personas de Colombia, personas de Chile ya también esté disponible, así que lo van a poder descargar. Yo voy a dejar el link en la descripción. El juego está en varios idiomas. En este caso, como es de Estados Unidos, está en inglés. Pero bueno, vamos allá. Vamos a ver cómo funciona esto. Decirle chicos que no le he traído la versión de Pokémon Master porque como tengo Android 10, no es compatible. Yo bajo el APK, entonces no me deja descargar la carpeta OBB porque se me cierra. O sea, no me abre el juego. Y quisiera, no sé, si alguien me... O sea, yo dejé una publicación, publiqué un post aquí en YouTube. Que si alguien tiene el juego completo, pues que me pase la carpeta OBB solamente para que la APK pueda conectar con el servidor a ver si no se cierra. Y así poder traer la serie. Si no, van a tener que esperar que esté oficialmente aquí, en esta cuenta de Estados Unidos, para así a ver si ya han arreglado un poquito el problema. Aunque tengo mis dudas, porque he hablado ya con los soportes técnicos del juego. Y me dicen que está muy raro que el juego no conecta, porque cumplo con todos los requisitos. O sea, mi móvil cumple con todos los requisitos. Incluso le mandé un vídeo, un corto vídeo de lo que me hace y me dijeron que está súper raro. Pero posiblemente estén trabajando en eso, puede ser. Bueno, vamos allá. Los gráficos me parecen muy buenos, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver cómo se atacamos aquí. Ya el joystick está ahí. Le damos a Go. No sé si esto será... Strike. ¿Qué es esto? Oh, fijar. Aquí fijamos. Aquí fijamos. Aquí quitamos. Muy bien. Fijamos y quitamos. Perfecto. No sé cómo se atacará, chicos, aquí. Ahí hace automático. No sé si será así que se ataca. Ah, no, aquí está. Como pueden ver ahí. Es una especie como... Me recuerda mucho a un juego de PSP que se llamaba Double Senki. Hace muchísimo, chicos. Tenemos mucha visión. Tenemos... Vamos a ver, aquí no muere. Oh, tengo el escudo, ahí está. Muy bien, no podemos cubrir. Sí, se parece mucho al juego de Double Senki, chicos. Incluso aquí tenemos un sable. Ahí está. Oh, es una especie de ataque. Sí, sí. Es una especie de ataque, chicos. Una especie de plus que podemos atacar. Y tiramos con una especie de super attack. Bastante chulo, ¿eh? Me parece bastante bien. Este tipo de mezclas, mírenlo ahí, como se nos muestra varios de los super ataques que podemos hacer con diferentes Gundam. Hasta ahora, muy bien, porque yo el juego de Double Senki lo amaba, chicos. Yo amaba ese juego, podían jugar de 3 personas. Y de verdad que el juego estaba estupendo. Vamos a ver si lo puedo derrotar de un solo golpe. Sí, sí, saca bastante, Saca bastante. Wow. Vamos a ver, los gráficos no están al máximo porque no he bajado el paquete de datos con los gráficos, obviamente, al tope. Porque como son mis primeras impresiones, yo lo que quería ver es cómo son los mecanismos. Porque es muy importante para este tipo de juego de Gundam, que si los controles no están muy bien logrados, pues logra ser un poco tedioso jugar este tipo de juegos. Pero bueno, aquí hay como una tienda de Gundam. No sé si los Gundam serán como juguetes en este juego, porque en Double Senki son juguetes y nosotros compramos piezas del juguete y lo vamos armando. Y luego... Ahí también venden tableros, que cogemos el tablero y tiramos ahí los robots, los mechan a combatir. Bastante cool.
Me hubiera encantado que hicieran una versión para Android, porque ese juego me encanta, chicos, me encanta de verdad. Y el anime mucho más también. O sea, de la primera y segunda temporada. La tercera no me interesa. Sí, la tercera también, pero luego cuando me cambiaron los protagonistas, pues no me interesa. O sea, la trama se volvió una basura y sin sentido. Pero wow, se parece muchísimo, chicos. Véanlo aquí, se parece muchísimo a Dabar Senki. Tenemos el casco, sí, ahí está. Podemos armarlo como se nos dé la gana. Podemos armarlo como se nos dé la gana. Esto es una de las cosas que más me gustan de esto, de los juegos que son así. Aquí lo hace automático. Te elige lo mejor. Es el Gundam que me armó. O sea, lo mejor de lo mejor que tenía en ese momento. Está bien. O sea, hasta ahora me está gustando porque ese tipo de mecanismos, de mecánicas, me encantan. Vamos a ver. Aquí es una especie como de... ¿Será como de batería? Posiblemente sea la... Vamos a ver qué es eso. Creo que voy a un entrenamiento, chicos, ahora para ver cómo es. Vamos a ver. Creo que esa pieza era una, como una especie de mecanismo de energía para el Gundam. Posiblemente. Aquí hay algunos consejos del estilo de Gundam que tú tengas. Mírenlo ahí, como dice Melen. O sea, cuerpo a cuerpo. Si utilizamos espada, este usa como una especie de... Este un boxeo. Uf. Tenemos, fíjense ahí, mientras vamos atacando con ataques normales. O moviéndonos también, va cargando el ataque, ¿no? El movimiento especial. Que está en el centro, donde se ve el puño. Si nos acercamos, ataca con ataques cuerpo a cuerpo. Si tocamos la pantalla, mírenlo ahí, ataque con la hacha. Se ve muy bien, ¿eh? Y aquí super ataque. Bueno, por ahora le vamos a decir super ataque, no tenemos más. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a volarnos esto. Es que una especie como de... Para ver el ejemplo de cómo funcionaría. Volamos esto también. Quiero ir directamente. Vamos a volar todo esto. Vamos a darle a regresar a ver qué hace. Cuando hay varios objetivos, tenemos una mira ahí. Sí, los ataques básicos, eso ya lo sabemos. ¿Qué más debemos de saber? Camino de objetivo, ahí. Muy bien. Aquí no puedo atacar. Vamos a... Por fin, ahí ya se terminó el tutorial. De verdad, es un tutorial pesado, chicos, porque no tienen que hacer varios episodios para enseñarnos un tutorial. Creo que con solamente hacerlo todo en una sola partida, en un solo combate, es suficiente. No tienen que... Ahí está, como ven ahí, que baje los paquetes de datos. Y ese sería el juego, chicos. Voy a bajar el paquete que pesa como 700 megabytes. Bajé uno de 200 megabytes. Y vamos a ver cómo funciona. Pero el juego se ve... Pinta buenísimo, ¿eh? Pinta buenísimo el juego. No le doy 10 de 10, aunque los gráficos, como le dije, no están al máximo. Sé que con los gráficos al máximo debe de verse brutal. Al parecer tenemos partida de 3 versus 3, porque como vieron ahí, el máximo de soldados que pudimos derrotar fueron 3. Muy parecido a Dabar Senki, es que demasiado parecido. El estilo, las mecánicas de las piezas, la batería, ese generador de energía, los superataques, golpes básicos, disparos, o sea, es muy, muy, muy parecido, muy parecido. Pero bueno, son un mecanismo que me encanta. Yo voy a dejar el link en la descripción, chicos. Y sin más, me despido. Mi nombre es Jackson Taylor y se me cuida. Adiós.